Yeah, it's been incredible for me because I, after many years with Citroën and after 2 seasons with the other team, I'm back, and for me it's really nice and also really motivated. Yeah, because look, he will do doing all the rally, so he will be open. He will open the championship more for everybody. Abu Dhabi for me was really really nice. My first time here, and I'm surprised for everything. And the car is really nice with the new colors, with the Abu Dhabi and the doors, and it looks really, really nice. At the moment, we will do 10, 11 rallies minimum. I hope we'll do some more. And the target is to try to be the highest as possible in the championship, and also to try to win the rallies. Sí, la verdad es que estoy muy contento de haber vuelto al equipo y bueno. Después de 2 años con otro equipo, que creo que he aprendido muchas cosas, volver a Citroën es para mí es como un sueño, ¿no? Y bueno, creo que este año voy a darlo todo, voy a intentar aprovechar esta oportunidad al máximo e intentar ganar carreras y estar lo más arriba posible. Bueno, la verdad es que Abu Dhabi me ha impresionado, ¿no? Porque estás en medio del desierto, no hay nada, después hay unos hoteles increíbles, nos hemos quedado a lo del circuito y es todo mucho lujo y una pasada, ¿no? Buen tiempo cuando allí está ahora mismo haciendo malo y bueno, eso siempre se agradece, ¿no? Y bueno, pues creo que ha sido importante que Abu Dhabi haya ayudado al equipo Citroën para hacer este nuevo año y yo personalmente estoy muy contento, ¿no? Bueno, el objetivo principal es intentar estar lo más arriba posible y ganar carreras, ¿no? Estar todas las carreras a tope, intentar darlo todo y estar lo más arriba que podamos.